Bueno, bueno amigos, aquí estamos con revisión. Vamos a ver cómo anda el mercado de Pop Swap. O sea, Pop Swap. Vamos a ver cómo está en el mercado. Ya que esta moneda, pues, también se piensa estar y que entre en el ecosistema de Shibarium. Ahorita mismo, pues la moneda tiene ahorita un precio de unos 7.05. Ya que ahorita está abajo con 5.15%. Ahorita mismo, pues tuvo una máxima de 60 y una mínima de 51. Si tú ya tienes esta moneda, si ya la adquiriste, si ya estás montado en el barco con esta moneda, esta moneda buena, pues, pues fue lanzada en febrero, creo que el 3 de febrero. Que ahorita lo vamos a ver con qué precio se lanzó, cuántos ceros tenía y qué es lo que cuántos ceros ha roto hasta ahorita mismo. Tenemos un volumen ahorita mismo, pues de eh, que está abajo de 19.7%, con un volumen de 3.7%. Millones de dólares. Un market cap totalmente diluido. Se ve aquí que tiene un 55 millones de dólares. Todavía el market cap no vemos todavía aquí el precio que tiene ahorita. Pero tenemos un market cap de 55 millones. Millones de dólares en el market cap totalmente diluido. Pues aquí tú sabes, aquí en cada, eh, eh, cada ecosistema, cada proyecto que está ahorita listado aquí en eh, CoinMarketCap tú aquí puedes ver todo lo que está pasando con la moneda, como el website oficial, los exploradores para ver cuántos holders tienen hasta ahorita, la comunidad que puedes encontrarlos en Twitter conversaciones y esta moneda está listada en el network de Ethereum o sea que la puedes adquirir por medio de Uniswap si tienes la cartera de Trust Wallet o metamask o sea que tienes que tener Ethereum para poderla comprar al menos que ya esté listada en otros exchange para comprarla por medio con USDC USDT lo que sea pero lo más importante es de que está en el en el en el network de Ethereum. Ahorita mismo, pues sí. Ahorita lo que estamos viendo a uh, la moneda. Desde que se lanzó ahorita la moneda. Que fue aquí. Que este es de todo el tiempo. La moneda. La moneda fue lanzada apenas este febrero 2. Febrero 3. No, febrero 5. De este año del 2023. Y tenía un precio todavía de 8.051. Luego aquí todavía estaba con 5.03. Y tuvo una máxima. Tuvo una máxima aquí. Que llegó, que fue el 3 de marzo, ya un mes después. Llegó a esta máxima. Llegando a una máxima con 70.9, ceros con 9. O sea, llegó a esa máxima. Luego volvió a bajar de nuevo. Y luego volvió a subir con otro. Otra vez. Con unos 70.8 ceros con 8, Y luego volvió a bajar de nuevo. Ahorita se mantiene todavía con los 70.5, ceros con 5, O sea que ha roto solamente un cero. Desde que se lanzó la moneda. Y eso, pues, todo el mundo está hablando sobre la moneda. Y puede tener, ten, puede tener también un potencial. Para el futuro, hoy día, si tú le pones 100 dólares de inversión a la moneda, te daría la cantidad de 1.7 billones de monedas. Te daría esa cantidad. Pero quién tiene la moneda, donde uno puede encontrar esta moneda. Bueno, pues aquí en los mercados, aquí mismo en CoinMarketCap, aquí vamos a ver. Ahorita, quién tiene la moneda, como tú puedes ver aquí, la moneda ya ha sido listada en varias uh, exchanges. Ahorita estamos viendo que Uniswap, aquí estamos viendo cómo está listada en el network de Ethereum. Tú la puedes adquirir por medio de Uniswap, pero ya está listada en Gate, está listada en Bitget, también en MECX, LBank, ShibaSwap, BitMore, también está listada en XT y nosotros exchanges que tú ves aquí mismo. Que tú puedes adquirir la moneda por medio de USD, uh, por medio de USDT, por medio, está, está en Hobbit, XT, uh, Btrue y también todos esos exchanges que ya está listada la moneda. O sea que está listada ahorita en 14 exchanges, incluyendo también a uh, 15 exchanges, incluyendo también Uniswap. No está listada en el blockchain. De Binance Smart Change, porque no la ves, pero la puedes adquirir en bitmart Yo ya la vi ahí en Bitmark. Que todavía no, he, no me he montado en el barco todavía hasta que yo tenga algo suficiente ahí en USDT para poder comprar Bitmark. Ahí en bitmart para poder adquirir un par de monedas. Pero lo que ya estén montado, amigos, pues sigan, sigan holdeando esta moneda si tú crees que esta moneda te podría dar beneficio para este año del 2023. Ya viendo los holders, ahorita mismo, pues tiene un holders uh, que tiene ahorita ya unos 9.9238 holders hasta ahorita, pero tiene un, una, un total supplies de un cuatrillón de monedas que hasta ahorita no estoy viendo nada de quemas todavía la moneda o aquí sea, tiene las acciones uh, totales máximas y totales que son un cuatrillo las acciones en circulación todavía no le ponen aquí porque no vemos todavía cualquier moneda que estén quemando hasta ahorita los holders que están aquí pues vemos aquí en true swap vemos que el team finance tiene la que un 32% del supplies y aquí pues las otras ya los exchange tiene un porcentaje en gate el que tiene ahorita un más 6.1% tiene en total supplies que tiene en su exchange ya pues las otras carteras mixc.com -E -E pues tiene ya ahorita un porcentaje tiene un por ciento de, del supplies y todas las otras monedas que tal vez piensan también que posiblemente podría estar listada también en Binance. Me imagino que cuando Binance adquiera monedas estaría aquí en el número uno tal vez con más o número dos con más porcentaje que está deteniendo la moneda, o sea comprando la moneda. Pero hasta ahorita no veo ninguna ninguna cartera muerta para quemar a las monedas hasta ahorita, así que vamos a estar pendiente para ver si más adelante pues ellos empiezan a quemar también monedas. Ya que, como tiene muchísimos supplies, un cuatrillón tiene más supplies al que tiene ahorita Shiba Inu. Y como tú sabes, tú puedes encontrar también aquí todo lo que está pasando en la comunidad en Twitter. Que más adelante vamos a estar viendo también todo lo que está pasando en Twitter, las noticias sobre swap y todo lo que viene también con la moneda. Hasta ahorita, pues aquí en CoinMarketCap ya hay 22.911.000 monedas listadas aquí en CoinMarketCap. Te vas a saber si tú ya tienes esta moneda holdeándola en tu cartera, amigos. De todos modos, al momento que tú vayas a adquirir una moneda o una nueva moneda, siempre investiga un poquito más sobre la moneda y aquí está toda la información. Si esa moneda es para ti, adelante. Si esa moneda tú crees que no es para ti, entonces nunca te montes en esos barcos. Nunca adquieres esas monedas. Nunca compres esas monedas si tú crees que esa moneda no es para ti. Que si tú crees que esa moneda son estafas, scam y todo eso, pues entonces nunca te montes en ese barco. Tú eres la única persona que vas a decidir cuántas, ¿cuál monedas vas a estar adquiriendo y comprando? Tú eres la única persona que vas a estar haciendo esa decisión, ¿por qué? Porque es tu inversión. Es tu capital y es tu propio dinero. Así que tú haz tus propias decisiones y también invierte a tu propio riesgo. Estos videos son solamente video de entretenimiento y no son consejos financieros. Así amigos, que ah, para todos ustedes, suerte en lo que hayan estado adquiriendo monedas en cualquier moneda, cualquier proyecto que se estén montando. Suerte para todos ustedes y siempre hagan una decisión buena para su inversión. Lo más importante es que si estás comprando una moneda y si vas a vender o piensas vender más adelante, tienes que vender a un precio más alto. que sea si le metiste 100 dólares al momento que tú ya veas 500 dólares, pues entonces puedes decidir si vas a vender una parte. O no, lo más importante es que saquemos ganancia. No vendas a menos de lo que tú hayas invertido, como muchos de ustedes los hacen, por medio que se le mete miedo, porque la moneda está bajando, el mercado está bajando, está cayendo, y ahí temen. De que puedan perder todo, siempre van a estar perdiendo al momento que ustedes venden a precios bajos. Vendan a precios altos para que así agarren ganancia. Regresamos a nuevo, amigos. Déjame saber qué te pareció esta moneda. Si ya tienes esta moneda, déjame saber en el comentario de aquí abajo que venimos con más update de esta monedas en los próximos videos. ¡Sigue su guys.